Los mismos narcos que antes hacían narcomenudo en los barrios, hoy te ofrecen un trabajo que no tiene que ver con el narcomenudeo, por ahí tiene que ver con sostener, con la construcción o con la limpieza, mismos edificios que hacen los narcos dentro de los barrios, o financiando una olla popular. Porque cuando se retrae el Estado, avanzan estas clases de economía y entre tanta necesidad, ¿quién es uno para juzgar de dónde saca una familia para comer a sus hijos? Esto es lo que va logrando la retracción del Estado, donde no ponen recursos, donde los que menos tienen, donde no hay personas que quizás con pensamientos en las antípodas de lo que puede tener una persona, piensa en la necesidad de humanismo para transformarlo. Eso es todo lo que vamos viendo. Las cooperativas achicaron, ya no hay tanto trabajo, y esos mismos compañeros que las cooperativas tenían un trabajo social con ellos, no solamente de trabajo que suceden las obras, hoy son mano de obra barata para el narcotráfico de esos barrios. Y esto lo vemos todos los días. Es muy difícil hacer pensar o hacer sentir esto mismo que uno siente en un barrio a una persona que no vive, que no se sobresalta a medianoche de las detonaciones de las balas, que salís y no sabes si volvés con un tiro en la pierna o no, o que tus hijos están en manos de que en la esquina los fijan droga. Si no vivís en un barrio, no puedes tener una urgencia. Por eso, esta política tiene algo distinto, no solamente donde fue creada, en el corazón de quienes fueron apoyadas y transformadas, sino también en esta mano de obra que ve en los barrios y se siente con la desesperación de dónde sacan para comer.